Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Vamos a ver, mis queridos seres divinos, cómo está. Un mensaje, una guía para ti. Mi canal, siempre les digo, y si no se los digo, se los digo ahora, está, digamos, direccionado más a la espiritualidad, más al progreso espiritual, aunque investigamos siempre del amor, de la economía, ¿sí? Pero más que nada, este canal va direccionado hacia tu despertar espiritual, como quiera que lo llame, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy medium y porque trabajo con Clara del Oriente y con Miguel el Hindú y otras entidades, ¿sí? Si quieres saber de mí, busca la descripción de cada video. Ahora sí, vamos a... va campana, ¿sí? Muy bien, ser divino. Vamos a ver qué tenemos para ti. ¡Mursi! Les cuento que Mursi todavía no se adapta a la nueva energía de la casa nueva. Va a llevar un tiempo. Y el Mursi siempre entró al canal en forma espontánea, ¿sí? Entonces, así continuará siempre. Cuando él esté pronto, él entrará, se quitaremos eso, haremos espacio para Mursi, siempre y cuando él quiera. Si no, ustedes saben que Mursi está aquí al lado, transmutando sus energías. Me encantan las energías que salen para ustedes. Miren esto, lo que es, por favor. El maestro y más allá de la ilusión. Tú vienes haciendo, mi querido ser divino, un viaje, porque aquí lo dice, viajando. Si estás viajando, ahí está en ese puntito negro, estás viajando y estás haciendo una gran transformación. Tengo dos arcanos mayores. Dos arcanos mayores, el maestro es el más grande arcano del hoyo Zen y el juicio. Tú estás caminando o despertándote ese tercer ojo, estás despertando hacia una nueva vida, ¿sí? Hacia una forma diferente de ver la vida. Estás con mucha más confianza en ti misma, ¿sí? Quieres lanzarte hacia cosas nuevas, incluyendo el amor. Me encanta. Vamos a preguntar dos últimas energías para mi ser divino, por favor. Dos energías más. Vamos a ver hacia dónde te diriges, que me interesa mucho. Ya estás en ese camino. Hola, Mursi. ¿No vas a subir? Mira lo que es esto, por favor, ser divino. Hoy te inflas el pecho y sales a conquistar el mundo, el éxito. Vas encima de un gran tigre y mira lo que tiene abajo el mundo. O sea, vas en pos de conquistar el mundo. Y si no hablamos de mundo en lo físico, hablamos el mundo interno, que no tiene precio, ¿sí? Si conquista tu mundo interno con tu propia sabiduría ancestral, que la traes en tu ADN espiritual, en tu alma, en tu espíritu, sencillamente el éxito viene por añadidura. Me refiero al éxito económico, ¿sí? El éxito económico, el éxito romántico, el éxito amoroso viene por añadidura en la medida en que tú comienzas a hacer un camino de retirar de tu vida las cosas negativas y la forma en que tú te hablas a ti misma. Ese diálogo interno que yo siempre les digo que es muy importante. Última energía, por favor, para mi ser divino. Última energía. Aprovecho para pedirles que se suscriban, chicos queridos, mis seres divinos amados, porque tengo solo un 20% de personas suscritas de aquellas que vienen a ver el canal. Y a mí me interesa que ustedes estén suscritos más que por mí, por YouTube. Y no les cuesta nada, ¿sí? Mira, mira cómo vas a brillar. Mira cómo vas a andar repartiendo luz, abrazos de luz, repartiendo sonrisas, abrazos, sanidad, salud, palabras de consuelo. Vas a participar en situaciones de organizaciones, ONG o algo así que te van a expandir como ser divino. Yo estoy, me encanta, estoy enamorada con tu energía para el día de hoy. Si tú no estás dentro de esta energía aún, mi ser divino, quiero que la tomes, ¿sí? Que la decretes, que decretes este camino tan maravilloso desde el punto de vista interno, espiritual, ¿sí? Me preguntan mucho cómo buscar ese camino. Bueno,
Cuando el alumno está pronto, el maestro siempre aparece. Siempre lo digo, me ha pasado toda la vida. En la medida en que yo iba progresando un poquito, aparecía la persona correcta, indicada. Luego que yo ya daba ese paso, o sea, subía ese escalón, literalmente ya aparecía el siguiente, ¿sí? En la medida en que tú vayas subiendo el escalón, aparecen los maestros solitos. Simplemente tú tienes que pedirlo. Para el amor romántico, para mi ser divino, por favor. Porque este tema de el despertar espiritual va a depender de tu ritmo, ¿sí? Para el amor, atraiga a su alma gemela con oraciones, afirmaciones y visualizaciones que le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Este es el caso de que tú estés soltero o soltera. Te dice que, bueno, lo que te acabo de decir, ¿sí? Que en la medida en que tú estás en esta energía tan fuerte, tan vibrante, el alma gemela llega, ¿sí? Eso es por ley universal, esa alma gemela llega porque justamente llega para compartir contigo un propósito de vida que lo hacen unido, ¿sí? Es como que el alma gemela llega para tu vida para potenciar el amor y vibrar en una sintonía mucho más fuerte para que el mundo se sintonice en forma más grande. ¿Cómo les explico? Porque el planeta Tierra está en proceso de cambio. En la medida en que nosotros hagamos ese trabajito, ese granito de arena en el amor, el planeta Tierra progresa más rápido, ¿sí? Deje que les ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú vas directamente al éxito y estás haciendo ese gran camino, tú vas viajando por unas montañas, ¿sí? Este camino de despertar o este camino de algún proyecto de vida que tú estás realizando, no simplemente tiene que ser un despertar espiritual, puede ser cualquier proyecto de vida. Estás en este momento en los obstáculos, ¿sí? Estás en esa etapa en que necesitas el apoyo o de un maestro espiritual, o de alguien que te guíe, o de un asesor económico, o de un contador, o de un abogado, o de un amigo en general, porque tienes necesidad de compartir. Muy bien, última energía para el amor. Estoy hablando en general, o también en un tema de desamor, sí, porque estoy sacando cartas de amor, es un tema de desamor, un tema de no saber qué hacer con tu pareja. Los amigos sinceros, ¿no? Ustedes saben que los amigos son pocos y buenos. Me cayó la carta. Aquí está. Seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Muy bien, ser divino. Vamos a investigar con el tarot todo el tema. Vamos a ir para el tema del amor, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que Clara del Oriente quiere contarles. El tema espiritual ya hablamos. Ustedes están haciendo ese camino muy bonito. Ahora vamos a ir directamente al tema del amor. Y luego, si nos da tiempo, a las finanzas, ¿sí? Clarifícame, por favor, el viaje. ¿Por qué los obstáculos? Vamos a averiguar por qué tienes esos obstáculos. Oh, un rey de espadas, chicos. No tenemos género aquí, ¿sí? Si eres varón, es una reina de espadas. O sea, el género que sea que te guste. El rey de espadas habla de una energía de una persona súper inteligente que sabe lo que quiere, está estudiando, sabe hacia dónde va, un poco frío, un poco manipulador, manipuladora, una persona que no expresa mucho sus emociones, ¿sí? Porque estamos en las espadas. Y tú, mira lo que tengo abajo, y tú a veces dudas de este rey de espadas. A veces dudas, pero van a tener un diálogo con este, sí, a veces dudas porque también están los conflictos ahí. Esto está abajo del mazo, es un subconsciente, digamos así. Vamos a investigar más sobre ese rey de espadas. Clarifícame más el rey de espadas, por favor. Clarifícame el rey de espadas para mi ser divino. Vamos a preguntar qué siente. ¿Qué siente ese rey de espada por mi ser divino? Háblame de él o de ella. Háblame de qué siente. Buah. Paje de espadas, estamos con muchas espadas, ¿sí? Dos de espadas y paje de espadas. Estas cartas hablan de una persona que muchas veces duda, o sea, acá hay duda de las dos partes,
¿Por qué la duda? Vamos a investigar por qué la duda. ¿Por qué la duda? Y también habla de una comunicación. Abajo del mazo tengo el 10 de oros, que es la familia completa. Por ahí, ay, el diablo y el casamiento. Por ahí, uno de ustedes y en los conflictos, es como que está ahí, ¿no? Tenemos el diablo que habla de esa gran pasión que los une. El diablo habla de pasiones muy fuertes, de amores románticos apasionados. La familia que algunos de ustedes quiere tener hijos, por ejemplo, y quiere llegar a un matrimonio o algo más serio, un compromiso más serio, ¿sí? Y por eso quizás se dan los conflictos y las dudas. Vamos a ver qué sucede de aquí en más con esa pareja, contigo y con esa pareja. Si eres soltero o soltera, aplícalo por favor a tu manera. 10 de espadas. Aquí hay algo que... Ah, menos mal, la estrella. Porque ese 10 de espada me tenía, digo, ¿qué pasó aquí? Bueno, hay muchos bloqueos, o sea, va a demorar un poquito para que ustedes puedan negociar las formas de ese amor, cómo se lleva. Yo diría que estas montañas van a tardar un poquito en resolverse, un poquito, va a tardar un poquito en resolverse. Pero lo importante es que tú sepas que tenemos la estrella. ¿La estrella qué es lo que dice? Lo mismo que esta carta, ¿sí? ¿Qué es ella? Que tengas paciencia, que te tranquilices, que son cuestiones de la vida y que son cuestiones que se deben sanar antes para que esa relación funcione al 100%. Va a pasar un tiempito para que ustedes puedan conocerse mejor, quizá. O para que ustedes puedan, ay, me dice Clara, supurar sus traumas. No uso yo esa palabra, no sé ni qué significa. Lo que estoy viendo es una herida que tiene pus y acá está supurando. Es como que ustedes se juntan para sanar heridas juntos y para tener un propósito y un proyecto de vida juntos. Pero sí, está como muy estancada o estancado todavía esa relación, ¿sí? Más adelante eso ya viene a tomar un rumbo mejor. Vamos a preguntar, ¿qué es lo que debes aprender de ese contexto? ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender de este contexto? Uf, a tener paciencia, el hierofante, a meditar, a tomar las cosas con calma, a saber que por más que te esfuerces, las cosas van a suceder en el tiempo divino, en el tiempo en que la espiritualidad y Dios lo establezca. Debes aprender a tener paciencia, a meditar, qué es lo que estás haciendo, ¿eh? Ojo que tú estás en ese nivel de evolución y si no estás, vas camino a eso. Quiero decirte que como tu energía viene del éxito y del brillo, esta relación que aparentemente va a costar un poquito en afianzarse, una relación que va a costar un poquito, porque tengo muchas espadas acá, voy a preguntar por qué va a costar. Y ¿sí? Vamos a clarificar este 10 de espada y si este 9 de espada, este 8 de espada. A pesar de eso, esta relación tiene éxito. Hay un encuentro, hay diálogo, hay matrimonio, hay compromiso, hay éxito, va a brillar. Pero vamos a preguntar por qué tanta espada, por qué tanto dolor. Que deben sanar. Clarifícame el 10 de espadas, por favor. El 10 de espadas. Lo voy a tomar así. Quiero que observen. Reina de copas y caballero de copas. Acá hay una pareja. ¿Sí? Ustedes están unidos por el amor. Pueden tener diferencias de edades, uno más pequeño que el otro, pero ustedes tienen amor uno por el otro. Eso en primer punto. A pesar de las dificultades, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las dificultades. La indecisión, chicos, sigue la duda, la indecisión. Quiero que observen esta monedita para arriba, ¿sí? No sabe si sigue o si va. Esta persona mira para atrás y dice, estoy dudosa si esta persona vale la pena o no vale la pena. Si tienes esa pareja ya estable, tienen una gran crisis. Sí, una gran crisis. Para algunas personas hay una tercera persona
que es este rey de bastos. No quiero decir que sea para todos, pero hay tres integrantes en esta lectura. ¡Ay, qué bonito! Mira lo que tienes abajo del mazo. Las almas gemelas nuevamente. El 2 de copas, el amor correspondido. Así que, mi querido ser divino, ve por eso si es tu interés. Toma decisiones porque te veo muy indeciso, muy indecisa. Tienes la estrella que te favorece, que te, la estrella te dice, este es el camino, este es tu sueño, ser divino. Atrápalo, date la posibilidad de ser feliz. Porque veo mucha duda y mucha incertidumbre. Quiero ver el Lenormand, a ver qué horario tenemos. Uf, solamente una carta del Lenormand, por favor. Aquí está. Me encanta. Aquí tienes tu personita especial que está a tu lado y tiene un amor por ti incondicional. Si no estás con esa persona, búscala. Hay un diálogo que se debe. Si ya estás con esa persona, ámala más. Dale más importancia. Nunca priorices a otra persona antes que tú. Pero sí, en este caso, quizás sea necesario el diálogo. Y lo que te voy a decir suena raro. Que la otra persona sepa lo que sientes tú. Tu consejo, sueños de abundancia. No hablamos de la economía, entonces parece que acá va. Mientras duermes, Dios, tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas, respuestas y soluciones. Asegúrate de anotar tus sueños en un diario, porque contienen valiosas revelaciones que te ayudarán a convertir tus deseos en realidad. Qué bonito ser divino. Y te voy a leer la otra porque mira lo que dice. Atraer, no perseguir. Acá dice atraer, atraiga, atraer. Es el mismo verbo, ¿sí? ¿Lo ven? Es el mismo verbo, atraer, no perseguir. Una cosa es atraer y otra cosa es perseguir. Cualquier cosa o persona a la que persigas huirán en sentido contrario debido a los miedos que subyacen en esa energía acosadora. En su lugar, atrae lo que necesitas difundiendo amor, gratitud y energía cordial. Ahí lo tienes, mi ser divino. Me encantó tu mensaje. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, namaste.